tercer día del Continental. Típico que llegas muy temprano. Todavía no está abierto. Ahora sí viene Grechi. Ahora sí me tuve que parar temprano. Tengo sueño, es muy temprano para... Está rico, está rico. Y es frío. Pues... Pero prefiero que haga frío, que haga calor. No, sí, está mejor el frío. A veces. Y no ha llegado nadie. O sea, son como las 7 de la mañana. Pero cabe resaltar que llegamos temprano porque Burger sí nos dijo que iban a cerrar calles. Entonces, ajá, están cerradas calles, entonces muchas veces. Ese güey tiene que ganar a huevo también. Obvio. Pues con la experiencia de lo que viene siendo el Conti. Y miren nada más, papus. Ay, 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 ese mira que chulada de token. El token de la chaviza. Está bien vergas. A ver, el tuyo, Shoy. Ya, espérate. Ya, está bien vergas ese token. Pues, ay, güey, enfoca. No. Se está jugando ahorita el top 64 del tercer día del Conti. Este es exactamente el top. Ahí está el juez de Pregúntale al juez. Ahí se atravesó, güey. Pues es el top 64. Ahí está Burger. Allá está De Valdía. Y muchas, muchas otras personalidades. Pero no tan personalidades como el juez de Pregúntale al juez. Pues es como la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y está tranquilo el Conti. Pues el tercer día casi siempre es así, es muy tranquilo. Nada más viene la gente a seguir jugando lo que viene siendo el top. Ahí se ven. No sé en qué van del top. Creo que es top 16, creo. No sé. Y Galileo Valdía ya está afuera, que lo sacaron en top 32. A Burger, mi buen amigo Burger, lo sacaron en top 64, pero anunciaron que sí va a representar a México allá en el Mundial. Y espero hayan visto la foto que subí a mi Instagram con Galileo, que está de lujo, y después les contaré la historia. Pues ya ha pasado un rato, enfoca. Ya ha pasado un rato y están ya esperando para el top 4. Ese bonito, bonito top 4. Vamos a ver quiénes son los que quedan en esos puestos. Y miren. Ahí está Grechi. Preparándose para hacer el deck profile de top 8. Todos los deck profile los van a poder ver en el canal de Mingers. Yo no voy a pasar ningún deck profile, así que si quieren ver profiles con Grechi en Mingers, se los voy a dejar en la descripción en la parte del video. Así que pues para que vean todos cómo se jugaron y hagan ese net dequeo, pero que sí, rete chulo. Y seguimos disfrutando del hermoso Continental. Y vean, es otro token épico con mi patrocinador. ¿Qué vale? ¿Por qué te arreglas? ¿Qué siente tener un token conmigo, perro? Perro. Pues después de quedar en la burbuja y no pasar al siguiente día, no está tan chido. Muy buenas tardes. Iniciaremos el proceso de premiación del WSQ Central America Dragon Tour. En cuarto lugar, el señor Víctor Alfonso González Martínez. Un fuerte aplauso, por favor. En tercer lugar, Marcus Edward Martínez. En segundo lugar, Carlos Villavicencio Ramírez. Y en primer lugar, como representante de Centroamérica para el World Championship Dragon Duel,
David Alexander Villatoro Montenegro. Un fuerte aplauso para los cuatro mejores lugares del Gran Mundial de Centroamérica. Muy bien, señores, continuamos con los premios. Ahora los mejores 8 lugares del World Championship Qualifier Centroamérica. En el octavo lugar, Giovanni Contreras Juárez. Un aplauso, por favor. En séptimo lugar, Luis Ángel Ortega Silvestre. En sexto lugar, Ángel Fernando Ovalle Rivera. En quinto lugar, Guillermo Briceño Zúñiga. Alejandro Reyes Suárez. En tercer lugar, Luis Gabriel Romo Rosas. En segundo lugar, Juan Israel Gálvez Vallejo. Y en primer lugar, como segundo representante de Centroamérica para el World Championship, el señor Pedro Benjumea Salto. Un fuerte aplauso para los 8 mejores lugares del WSQ. Championship Qualifier, gracias a todas las personas que me topé, que se tomaron una foto, que jugué duelos contra ellos, muchas gracias, espero les haya gustado este evento. Recuerden que es nada más una vez al año, así que si está cerca de su localidad, aprovechen este evento. Saludos a Galileo Valdía, que yo sé que va a estar viendo este video. Saludos a mi buen amigo de Panamá, que quedó en top 8 aquí, también saludos para ti, qué bueno que hiciste top. Saludos a quien más, pues a toda la gente en general. Gracias a Grechi y a Burger que me quedé con ellos en su casa. Son excelentes personas, muy pero muy amables. Siempre les voy a estar muy agradecidos por todo el trato que me dieron. Muchísimas gracias. También Burger por
pasearme por la ciudad. Muchísimas gracias. Recuerden que también todos los deck profiles de muchos jugadores del top 8 van a estar en el canal de Mean Girls. Se los voy a dejar el link en la parte de la descripción, así que ya se pueden ir a su canal, al canal de ella, y van a ver pues todos los deck profiles. Aparte también ella va a subir video acerca de lo que pasó en este continental, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos a otros youtubers que no vi. Creo que Wolf estuvo aquí, lo vi un ratito y ya después ya no lo volví a ver. Y no pudimos grabar nada, no sé, yo le dije que sí iba a estar aquí con toda la disposición, pero pues al último no sé qué habrá pasado con él. Pero bueno, en fin, recuerden que esto solamente es un juego, así que siempre hay que divertirse. Neta, me duele muchísimo la garganta, ando muy cansado. Y pues recuerden seguir suscribiéndose a este bonito canal. Recuerden también darle bonito like a este. Y si quieren más eventos así, pues con mucho gusto se los voy a traer. Fueron 3 largos días de puro Yu-Gi-Oh! La verdad, me gustó muchísimo el torneo, muy pero muy bueno, y espero que ustedes también puedan asistir a este tipo de eventos, un YCS, un Continental, son eventos muy pero muy buenos y donde aprendes muchísimo, así que cuando haya uno cerca de ti, te recomiendo mucho que vayas. Saludos a todas las demás personas que, perdón si se me olvidaron sus nombres, pero fueron muchísimas las personas que llegaron conmigo y me saludaron, se tomaron fotos y les di un autógrafo. Saludos a todos ustedes, en verdad, muchas gracias, muchas gracias también a, híjole, se me olvidó el nombre, es que no me acuerdo tu nombre, pero es un niño que estuvo en Dragon's Duel. Saludos a él, que la verdad aprecié mucho que te acercaras y me dieras un abrazo. Muchas gracias. Yo sé que vas a ser el mejor duelista que yo y que muchos que están aquí en un futuro. Sigue le echando muchísimas ganas. Muy bien, nuevamente recuerden seguir suscribiéndose. Comenten cuál fue su parte favorita de todo este continental. Denle likes y nos vemos en la próxima. Espero poder ir al YCS de Guadalajara. Espero, realmente no se los estoy confirmando, no es seguro. Pero de ahí en más, pues no sé. Ya les estaré confirmando yo a través de mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter, que están en la parte de la descripción también. Entonces nos vemos en la próxima. Adiós.